You put me on the back burner just to keep me warm for you. And when you need a hand. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper recontra que sea, súper bien en sus casitas. El día de hoy decidí grabar un tag y les subí en la mañana una fotito que decía: ¿quieren el tag de las 30 cosas que nadie pregunta o el 20 series tag? O 20 series tag. Y todo el mundo me dijo como que 30 cosas que nadie pregunta. Literalmente en mi Instagram está, no hubo nadie que apoyara. No, nadie apoyó, en serio. Nadie apoyó la foto, el 20 series tag. Y la primera pregunta de este tag es: ¿duermes con las puertas de tu armario cerradas o abiertas? Y esta persona facilita. Mi hermano está allá. ¿Ya? Ya hemos dejado un close-up tras cámara. Siempre está cerrado, no me gusta tenerlo abierto. Primero, a ver, creo que antes no me importaba dejar las cosas abiertas, pero mi mamá de chiquita me metió un trauma ahí infantil en el que me decía como que ¡cierra tus cajones! ¡Cierra la puerta! Entonces yo como que cierro todo. Pero no es tanto porque el coco venga o cosas así, porque la puerta de mi cuarto, o sea, yo vengo con la puerta abierta en mi cuarto. Claro, ¿no? Pero el armario la cierro, porque si mi mamá llega a ver una ropita saliendo por ahí, me pega un grito. La siguiente pregunta es: ¿coges el shampoo y los jabones de los hoteles? Y la verdad, no. Ya les digo que nunca hago esto, porque como yo soy media especial con el cabello, en el sentido de que cualquier cabello, sea caro, sea barato, me daña el cabello, o sea, me lo reseca horrible. Entonces solamente puedo usar un tipo de shampoo, que son los que siempre muestro, los que yo en Prieda. Son los únicos que me sirven a mí. Entonces, si me agarro un shampoo de los hoteles, sería, ¿para qué? No los voy a usar. Y los jaboncitos no me gustan por el olor. Siento que no son tan ricos. Entonces, soy media... Es más, yo llevo, cuando me voy de viaje, llevo mi propio shampoo, mi propio jabón, y eso de ahí los dejo ahí. Nunca los uso. A ver, la siguiente pregunta dice: ¿te gustan las notas post-it? Muchísimo. Ustedes saben que yo adoro planificar, adoro todas estas cosas del planner. Tengo videitos de planner que se me voy a dejar por aquí. Y también tengo una tiendita que se llama Tiendita Fabulosa, donde se venden stickers. En fin, a mí me fascinan muchísimo los post-its. Me parece que son súper adorables. En específico, ya les voy a mostrar cuáles. Espérense, ahí se me van a esperar. No se me vayan. Por ejemplo, ya merecen. Son estos de aquí. ¿Se dan cuenta? Ay, a mí me gustan cuando son así, como que tienen formas de gatitos, son chiquititos, grandecitos, medianitos. Bueno, estos los amo. Así como que los normalitos, los que son solamente naranja, verde. Eso casi no los uso, pero los de aquí definitivamente los adoro. La siguiente pregunta dice: ¿cortas los cupones y luego los usas? Sí, cuando encuentro. Por ejemplo, aquí casi no manejan mucho esta cosa de los cupones en Ecuador. Pero cuando he encontrado, créanlo que yo los corto y los uso porque... O sea, ¿quién no quiere ahorrar dinero? Y yo soy de las personas que siempre quiero ganarlo a la tienda. Entonces cada vez que voy a una tienda yo como que ¡ay, descuento! ¡Vamos! Así, yo... Los descuentos en serio me vuelven loca. O sea, yo donde veo una tienda que está con descuento, literalmente entro y así sea una cosita como... Siempre. La siguiente pregunta es un poco loca y dice: ¿prefieres ser atacada por un oso o por un enjambre de abejas? La verdad es que prefiero las abejas, porque me vi la película de Leonardo DiCaprio del oso y no quiero quedar así. A ver, la siguiente pregunta dice: ¿tienes pecas? No tengo nada de pecas. Nadita. Mi familia no somos pecosos. Nadie es pecoso en mi familia, así que... Sí. Genéticamente no puedo tener pecas. ¿Siempre sonríes en las fotos? No siempre. En algunas fotos sí me gusta sonreír, como que... pero normalmente en la mitad de mis fotos salgo como con una cara así como de... Así, media sonrisa. Y pero también me gustan las fotos que son como que serias. Ya, no sé, se ven como que bastante... Y no sé, me gustan también las fotos. O sea, creo que me gustan todas las fotos. Como que serias, sonriendo y media sonrisa. Si ustedes siguen mi Instagram, ManeManeFab, ahí se van a dar cuenta que sí, que tengo de todo realmente. Sonriendo, no sonriendo, con cara de mala, con cara de niña buena, con cara de recién levantada, con cara de enojada, con cara de... no sé qué, aquí tengo una cara bien loca. Sí, hago muchas caras así. Esta pregunta dice: ¿alguna vez has contado tus pasos al caminar? Muchísimas veces he hecho eso. Siempre que voy a un mall nuevo, o sea, como a un mall se inaugura, no sé qué tengo en mi mente, que siempre cuento los pasos del carro hasta entrar a la puerta. Cuando iba a la universidad, contaba mis pasos desde bajarme del bus de la U, del expreso de la U, hasta el curso más cercano. Y siempre hacía eso.
Entonces sí, cuento mucho mis pasos. Es más... Ok, la siguiente pregunta dice, ¿bailas aunque no haya música? Eso sí, porque así no haya música, a veces cuando quiero así como que bailar, yo mismo hago la música. A veces como que hago, ¿sí o no? A veces hago como que... Por ejemplo, ahorita estoy con una canción que me tiene obsesionada, que es la de Tiffany, I Just Wanna Dance. Entonces estoy, I just wanna dance. La siguiente pregunta dice, ¿muerdes tus lápices? Y no, me parece súper, morder los lápices. Y no. Es más, cada vez que vienen mis alumnos a recibir clases y yo les encuentro los lápices así mordidos, digo como, y niños no hagan esto, por favor. Y ellos se quedan así como que, ya. Y ya la mayoría que todo, o sea, como que perdió esa mala costumbre. Pero no, 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 a mí nunca, nunca, nunca me gustó. Yo creo que se debía a mi mamá, porque mi mamá cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que una vez yo sí los mordía los lápices. Todos los niños creo que muerden el lápiz. Y mi mamá me hizo así, como que así como que iba a vomitar. Entonces desde ahí a mí me dio un tremendo asco. Entonces no, yo no muerdo el lápiz. Hay personas que muerden la pluma. Pueden creer, otro día, en serio, un chico me dijo como que yo estaba así, le dijo, necesito una pluma, voy a empezar una pluma. Sí, mis, tenga. Y me pasaron una pluma. La pluma estaba por la mitad, ya, o sea, era una de esas Bic, las que son transparentes, por la mitad, y en serio, la cosa esa del o sea, ¿cómo se llama? La mina, salía, o sea, sobresalía, y yo me quedé así, era mordida, ¿por qué? Porque se notaba los dientes ahí, las barbas, La siguiente pregunta dice, ¿de qué tamaño es tu cama? Y la respuesta que está aquí, la respuesta está en todos mis videos. Esto de aquí es de dos plazas. Para dos personas, pero realmente son para una persona que duerme así y para todos sus peluches. Pregunta dice, ¿cuál es tu canción de la semana? ¡Me acabo de decir hace un momento! I just wanna dance night away. Ese es de Tiffany. Tiffany Wang, te amamos. Todas las Wang te aman. Eres una genia. Es más, me puse la luz, esta lucita el día de hoy en honor a Tiffany, porque estoy como que emocionadísima con su nuevo video y la apoyo al 100%, y he visto sus videos muchísimas veces. Yo creo que de las 7 millones de reproducciones que lleva el video, yo he de haber sido la 1 millón, porque literalmente lo estaba escuchando. Cada vez que se termina, la se repite automáticamente. Amo esta canción, amo la coreografía, amo su outfit, amo su voz, amo su rostro, amo su sonrisa, sus ojos. Te amo, Tiffany Wang. Está bien que los chicos lleven rosa. Por supuesto que sí. Amo, así, amo a, cuando veo a un chico con una camisa, o sea, tampoco un rosa fuerte, sino con este tipo de rosa, que es como rosa viejo. No sé, se les ve tan bonito. Literalmente, siempre que un chico que pasa con una camisa rosa, sea chico que sea, yo siempre regreso a verlo. Siempre, siempre, siempre me quedo. Qué lindo se le ve. Tengo una pasión, una. Me gusta el rosa y ver a un chico vestido con rosa, no sé, me mata. Te dice, ¿aún ves dibujitos animados? Sí. La siguiente pregunta dice, ¿fuiste scout? No. No, 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 no. Siempre, no sé, la naturaleza tiene algo contra mí. Siempre que salía a algún lado del campo, me pasaban cosas horribles. Y no, no, no fui scout, por eso. La siguiente pregunta dice, ¿lo mejor que puedes comer para desayunar? Uy, hace unos días atrás, no, hace un día atrás, comí mi mejor desayuno, literalmente el mejor desayuno de mi vida entera. Es así como que le pones lechuga, le pones frijoles, así como que fueran estos frijoles, frijoles, ¿no? Ya, carnecita y huevo. Ya. El huevo tiene que estar como que no tan frito, sino medio... Hay una foto, les subí una foto en mi Instagram. Tienen que verlo si es que quieren saber a qué me refiero. Esperen. ¡Oh! Dios, no se les hace agüita la boca. Ya, este es el mejor desayuno de mi vida. Sí, esa es mi comida favorita. ¡Ah, con jugo de naranja! Aunque pienso que si se le mezcla jugo de naranja, no, de maracuyá, tiene que ser todavía más rico. Que ya me dio hambre, que no hablemos de comida. La siguiente pregunta dice, ¿a qué hora te acuestas normalmente? Uy, me acuesto tardísimo, a excepción de los días martes y miércoles, que tengo que dar clases el miércoles y jueves, entonces por eso esos días duermo temprano, me duermo a las 10 de la noche, 10 y media u 11, pero normalmente me acuesto a dormir a las 2 de la madrugada, ¿pueden creer? Siempre, o sea, todos los días, porque siempre me quedo editando, me quedo viendo videos, me quedo leyendo, amo leer por las noches, comienzo a leer a las 12 de la noche y termino a las 2 de la mañana. 2 horas leyendo, ¿puedes creer?
la siguiente pregunta dice: cuando eras niña, ¿de qué te disfrazaste en Halloween? Les cuento una cosa. Mi familia, mi mamá, siempre me dijeron que el Halloween era como que, ¿cómo que me decían? Era como una fiesta, la fiesta del diablo. Entonces, a pesar de que mis amigos se vestían con disfraces y todo, a mí se me prohibió toda mi vida disfrazarme. Entonces yo nunca me he disfrazado, o sea, nunca he celebrado Halloween. ¿Pueden creer? Ok, la siguiente pregunta dice: ¿qué animal eres en el horóscopo chino? Uf, está facilísima. Yo soy el dragón. Estoy tan feliz de ser el dragón en el horóscopo chino. Porque es como que el animal más imponente del horóscopo chino. Entonces sí, yo nací en el año del dragón. Así que esa es una pregunta que ya me la sabía. Aquí mi ayudante recién lo estaba buscando porque al parecer él no sabe. Pero la sorprendí porque lo dije de una. Pobrecito. ¿Tú qué eres, el mono? ¡Se va mi ayudante! ¡Mono! El caso que está aquí al lado mío es Ángel. Si ven mis vlogs, ya sabían que era Ángel. La siguiente pregunta dice: ¿ves telenovelas? No, ya no veo telenovelas. Me vi Rebelde Way y Rebelde. RBD. Ya, pero de ahí no me veo novelas. ¿Has usado un arma? No he usado un arma. Nunca he disparado a nadie. Pero cuchillo se puede considerar un arma. Es un arma. Lo uso para tú. Esta pregunta dice: ¿tu primer concierto? Ok, el primer concierto fue cuando fui a ver a Jerry Rivera. Espero que se van a ustedes a montar la risa. ¡Sí! Jerry Rivera, pero es porque estaba en una Teletón. Era la Teletón de Guayaquil. Su cara de niño con cuerpo de hombre, así lo que es, ¿no? Ah, no sé. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿cantas en la ducha? Yes. Con esta voz horrorosa, pero canto. Creo que todo el mundo canta. Díganme si alguno de ustedes no canta. Yo creo que todos van a decir sí. A ver, quiero ver en sus comentarios. Canta en la ducha. Yo creo que todos van a decir que sí. ¿Tú te cantas en la ducha? Sí. ¡Ay, tú cantas en la ducha! ¡Wow! Ángel canta en la ducha. Ya se dan cuenta. Todos los seres humanos cantan en la ducha. Si Ángel lo canta, pues todos los seres humanos cantan. ¿Tú sabes que tú cantas en la ducha? Sí. ¿Qué cantas? Otra área. ¿Otra área? Sí. No, le pongo la... ¿Hablas contigo mismo en la ducha? Esta pregunta dice: sí, de niña, ¿qué querías ser de grande? Profesora. Y lo cumplí. Sí. Yo les voy a decir todas las cosas que quería hacer, porque son muchas. Yo quería ser profesora, lo cumplí. Quería ser modelo, no lo he cumplido ni lo cumpliré, porque no tengo la talla para ser modelo. También quería ser bailarina. Eso lo cumplí a medias porque sí estuve, pero no fue como que ejercí, ¿ya? Pero ya. También quise ser periodista. Eso no lo he cumplido. Pero creo que, ¿será que hablar aquí en YouTube cuenta como que estás transmitiendo información? No es periodismo, ¿no? No, no es periodismo, no lo he cumplido. Y también quería ser actriz. Me encanta la actuación. Y también quería ser escritora de libros. Eso quizás lo cumplo. ¿Ya? Yo le decía a mi papá que iba a escribir cuentos para niños. ¡Sí! ¿Crees en los fantasmas? Sí. Aquí el señorito Ángel siempre me dice que no existen. Y yo digo que sí existen. Hay una cuarta dimensión. En serio. Créalo. Sí existen. Existen, sí, es el viento. No es el viento, sí existen. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿usas pantuflas? No, desde que tengo mi bebé Napoleón. Porque Napoleón me dañó mis últimas pantuflas. Tenía unas pantuflas bien bonitas que las obtuve muchos años, las amaba. Y Napoleón siempre me las dañaba. Entonces era como que yo compraba mis pantuflas y al siguiente día dañaba porque él las confundía con peluche. Porque de chiquito tenía muchos peluches. Entonces dejé de comprar pantuflas y no tengo pantuflas. Aunque quiero una rosadita. Si las compran estos días, se las voy a mostrar en mis vlogs, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta dice: ¿alguna vez has llorado de felicidad? No. Nunca he llorado de felicidad. Yo siempre cuando así feliz, me río, pero así. Así, ¿ya? Pero nunca lloro. Es más, cuando tengo que llorar, también me río, ¿sí o no? Cuando comienzo... ¿Yo te conté? Y cuando, si me llevo a pegar, yo comienzo a reírme así. Me pegué. Y me pongo a llorar.
Rocío lleva una risa antes del llanto. No, casi no lloro, es muy rara, que yo llore. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿has estado enamorada? Tengo 27 años. Sí he estado enamorada. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿té o café? ¿Tú qué crees que es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Té o café? Té, porque no tomo café. Muy bien, té, porque yo no tomo café. Porque el café me hace aflojar el estómago. Más que todo agüita, me encanta la agüita de hierba Luisa. Esa es mi agüita preferida. Es más, podría beber agua y hierbaliza todo el día, la María. Ok, la última pregunta dice, ¿puedes aguantar la respiración sin apretar tu nariz? Pasen bonito, se me cuidan, las quiero un montón. Un besote grande para todas ustedes. Nos vemos en el siguiente video, ya saben, síganme por todas mis redes sociales, especialmente en Instagram. Amo Instagram. Pero si me quieren seguir también por Snapchat, órale. Ok, más en bonito, se me cuidan y nos vemos en el siguiente video. Ya me tengo que ir. Chao.